El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia y con confederaciones de colegios privados para dialogar sobre la deducibilidad del pago en colegiaturas. En el Salón Panamericano de Palacio Nacional, el secretario Cordero apuntó que el gobierno federal trabaja para que el beneficio de la deducibilidad de las colegiaturas alcance a las familias menos favorecidas del país e invitó a las organizaciones de padres de familia a participar en mesas de trabajo por la educación. La primera, hacer todos los esfuerzos posibles para que este beneficio de la deducibilidad de las colegiaturas pues lleguen a las familias que tienen los ingresos más modestos y que tienen a sus hijos en escuelas privadas. La segunda de las conclusiones es de que pues los colegios privados y los padres de familia pueden contribuir a generar una agenda de desarrollo alrededor de las instituciones privadas de educación que puede ir más allá del ámbito educativo, y para eso decidimos establecer una mesa de trabajo que se reúna de manera cotidiana y continua con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y por supuesto la Secretaría de Educación Pública, junto con los colegios privados y junto con las asociaciones de padres de familia. Mencionar también que, como ustedes saben, esta medida que anunció el presidente Calderón de la deducibilidad de colegiaturas con ciertos topes es complemento de los esfuerzos que se hacen para apuntalar la educación pública en México, de manera que seguimos haciendo esfuerzos para apoyar a la educación pública sin ninguna duda, pero también apoyar a todas aquellas familias que han decidido optar por la educación privada, que por cierto hace contribuciones importantes a este país. Asimismo, durante su intervención, la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, celebró la iniciativa del gobierno federal en este tema y se mostró entusiasta ante la colaboración activa y constante que han mantenido las escuelas particulares con la Secretaría de Hacienda. Padres de familia y escuelas particulares somos también parte del sistema educativo en México y para nosotros es un gran logro y aplaudimos el decreto lanzado por el presidente de la República en cuestión de la deducibilidad de impuestos, que es una cuestión de justicia, es un avance para México y estamos en la mejor disposición de dialogar, cooperar y seguir construyendo el México que todos queremos. El secretario Cordero resaltó que la deducibilidad del pago en colegiaturas es una medida que busca complementar los esfuerzos emprendidos para fortalecer la educación en México, en donde el presupuesto público se ha incrementado en un 40% en los últimos 4 años.